Estamos de regreso, vamos a seguir hablando de arte. Es un gusto recibir a la licenciada Rosario Moreno, quien es la coordinadora de artes escénicas y producción audiovisual en el Instituto Universitario del Centro de México, y a dos artistas brasileños que están aquí, me imagino que invitados por la universidad. Pero si nos platicas, Rosario, nos presentas a tus invitados. Claro que sí, muchas gracias antes que nada por el espacio que nos otorga su medio. Efectivamente, bueno, tenemos el día de hoy, desde hace 2 semanas, el honor de contar con la participación de Jessica Góes y Rafael Abdalá. Ellos vienen a transmitirnos un entrenamiento que viene a surgir a partir de un programa que se llama Jóvenes Transformadores, que trae EDUCEM para los alumnos, para toda la comunidad de alumnos, profesores y administrativos de nuestra institución. Y pues bueno, ellos vienen a impartirnos este entrenamiento que dura 5 días, y bueno, han sido ya 2 semanas muy intensas de trabajo con ellos, y aún resta esta semana de trabajo en el entrenamiento Jóvenes Transformadores. Sí, bienvenidos, Rafael. Bienvenido. Y Jessica, gracias. Muchísimas gracias. ¿Primera vez en México ustedes? Sí. Y en León, por supuesto. Sí, 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 primera vez. Pero platícanos un poco de lo que ustedes hacen como artistas, como es performance. Sí, sí, somos artistas de arte contemporáneo, más con una concentrados más en las prácticas de la performance art. Sí, también vídeo, con experimentaciones en casi todas las lenguajes artísticas. Nos gusta mucho trabajos y proyectos colaborativos, de experimentación en vivo, como acostumbramos dizer. E sim, sí, estamos acá também para desarrollar um pouco disso dentro de um, como se diz, um ambiente um pouco diferente do que estamos acostumados, né? Particularmente, viemos trabalhando muito com artistas em Europa, em espaços institucionais de arte e cultura, e agora aqui um projeto muito interessante. Sí. Bueno, las fronteras se han borrado, ¿no, Jessica? En el arte contemporáneo ahora ya no hay manera de tener esos compartimientos estancos. O sea, el performance incluye todo, o sí, puede incluirlo. Bueno, yo creo que todo hoy en día, cada vez más tenemos multidisciplinas, ¿no? Y estamos muy interesados y la información está cada día más fácil para todos. Y nosotros con este proyecto aquí, en realidad, es con la cosa de colaborar y educación, que es un proyecto de una amiga nuestra, que es Jóvenes Transformadores, y es un proyecto de ayudar, apoyar en la educación a mostrar nuevos caminos, a transformar la vida de jóvenes. O sea, ¿se utiliza el performance para una reflexión? Nosotros, en realidad, perdón, es que la performance aquí viene más como el disruptivo, porque lo que hacemos en el taller es una semana con los futuros profesores, son los teacher fellows. Entonces nosotros estamos aquí 3 semanas, ya hemos hecho 2 semanas con 4 grupos, y ahora tenemos más una semana con 2 grupos, y son los maestros de estos jóvenes. Y venimos aquí para como reelaborar la cabeza, para que estén prontos para poder acompañar a este joven a transformar. Y es una licenciatura de artes escénicas, Rosario. Efectivamente. Bueno, en realidad, en el taller Jóvenes Transformadores, o en el programa de Jóvenes Transformadores que se está desarrollando en EDUCEM, pueden participar cualquier joven de cualquier licenciatura. Esto está abierto a toda la comunidad de EDUCEM. Quien guste aún, bueno, y nos esté pues viendo, siguiendo, aún pueden registrarse en este programa. Nos pueden seguir a través de la red social de Facebook del Instituto Universitario del Centro de México, para mayor información, y que puedan ponerse en contacto con la persona que está encargada del registro para este programa Jóvenes Emprendedores. ¿Y cómo ha ido hasta ahorita el trabajo ya con los mexicanos? Entiendo, a ver, entonces son maestros, pero también pueden ser estudiantes, sí, los que sí participen. Es una mezcla interesante, porque cuando Sabrina nos presentó una propuesta de trabajar conjuntamente con ella, fue interesante porque también aceptamos como un desafío generoso también de pensar cómo trabajar proyectos, un proceso disruptivo, recreativo, ¿no? Innovador, y
a partir de las prácticas que tuvimos elaborando y pesquisando. Y fue muy interesante porque cuando supimos que ya habían maestros, doctores y alumnos, pensando, va a ser muy interesante pensar un ambiente que acostumbramos decir, ¿no? Horizontal, ¿no? De intercambio puro y de experienciación, como decimos, ¿no? A partir de acciones. Muchos cuando empiezan piensan que vamos a elaborar un proceso más formal, académico, a veces con base, como se dice, en seminarios, palestras. Esperan mucho a eso y ahí cuando se ve están involucrados en acciones activas de experimentación que lida mucho con cuestiones del propio cuerpo, cómo lidiar con eso. Y así creo en lo, cuando... ¿Lo habían hecho antes en otra universidad, en otra parte del mundo? Sí. Sí, 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 sí. No con esta ahora, magnitud. Imagino que ustedes también reciben y también aprenden cosas de sus mismos... Muchísimo. Y eso porque estamos en la segunda semana, empezando en la tercera, no sé si lo ves, pero yo, por ejemplo, estoy bastante cansada porque es muchas horas, mucha información, mucha gente... No hemos conocido mucho de León, pero mucha de la gente de León y estamos muy encantados de todos, que es gente que hace y que quiere cambio. Es muy bonito esto. ¿A ti qué te comentan después de que se enfrentan a esto? Wow, bueno, pues mis alumnos como tal de artes escénicas y producción audiovisual están muy contentos, muy satisfechos. Ellos ya recibieron la semana pasada el entrenamiento y pues la verdad es que considero que para ellos fue abrirse en lo personal a muchas cosas que en ocasiones cuesta como un poquito de trabajo o a lo mejor no se tiene como el medio adecuado o no se genera, ¿no? Ese vínculo, pero que debe iniciar a través de uno mismo, de primero pues introducirse en lo que yo soy y en lo que yo quiero, en mi primera voluntad. Entonces eso es básico y yo creo que a ellos les va a servir tanto para dar el seguimiento en Jóvenes Transformadores como para su misma vida diaria, ¿no? Y para su quehacer artístico y de creación. Pero hay que darles tiempo que conozcan León también. Claro, claro. Bueno, hoy el mundo está muy disruptivo, me imagino que Donald Trump, por ejemplo, cosas así por decir. La reflexión sobre la realidad, sobre nuestra realidad latinoamericana, etcétera, ¿forma parte de esto también? Un poco o no. Bueno, nos impacta, queramos o no, ¿no? Creo que sí. Una cosa que buscamos reforzar o discutir acerca de cómo también nos esvaziamos de tanto sentido que están ahí preconcebidos, formatados y que consumimos diariamente. Creo que un poco de disrupción, no creo que sea tanta... No, tanto no sentido de disrupción, mas no sentido de que estamos sendo quase nos ahogamos em tanta informação, em tanta experiência compartida. E creemos também que um pouco do processo de experimentação é como pensar-se em esvaziar-se. E aí sim, a partir de um nada, de um vazio, volver a criar sentidos próprios. Sí, muchos cuestionan para qué servicio, cuál es la razón, cuál es lo sentido, y pensamos, no seremos nosotros a presentar o propor una respuesta, mas creo que cabe a cada uno de ustedes repensar, reconcebir nuevas ideas. Y hasta lo que has dicho tú, has traído Trump y, bueno, el mundo todo y muchos cambios y crisis y todo. Y para nosotros, bueno, para mí en particular, siempre que estoy haciendo como mujer, en cambio, que estoy haciendo como madre, ¿no? Como artista. Como todo, estoy siempre y miramos el cambio y me quedaba muy angustiada. ¿Qué hago? ¿Manifestar? ¿Y qué? Y con nuestro trabajo... con el cuerpo y con este trabajo también, es lo que decimos, es como un ripple effect. No hacemos la macro, pero la micro. Y si podemos cambiar aquí con tres personas, las tres lo pasan a tres, los tres van a otro tres, y tal vez lentamente con educación y con nuestra forma de pensar, vamos a conseguir una ruptura, no de la forma que nos están ahogando ahora, pero de la forma que nosotros queremos, creo.
¿no? Claro. Que lo siento bastante fuerte aquí también. Sí, decías que, algo. Creo que, como Jessica dice también, claro que las cuestiones que están superficiales, no digo en el sentido de que no hacen tanto sentido, más que están a flor de la piel, ¿no? Y creo que tenemos ahí angustias políticas, sociales, económicas. Económicas y protovolía como un concepto, ¿no? Protovolía es un tema griego. Protovolía es el dueto que ustedes forman. Sí. ¿Qué quiere decir en griego? Sí, protovolía en griego. Que hay una página web también que sí, podemos ver. Sí, protovolía, ¿no? Tiene dos sentidos. En un sentido coloquial común, se utiliza mucho en Grecia como, por ejemplo, iniciativa o primero paso a un proyecto mayor, ¿no? Como por ejemplo las startups de... las ideas de startup, emprendimiento, y etimológicamente tiene un sentido que creo es más profundo, que proto es primera, volía es voluntad. Entonces buscamos traer momentos, buscar crear momentos en que los participantes expresen lo que está más a flor de la piel, lo que ven primeramente los deseos primordiales, los sentidos, las palabras, y eso, claro, revela entonces para nosotros, se lanzan para nosotros cuestiones acerca de la propia vida personal de cada uno. Sí, por eso decimos que estamos aprendiendo mucho sobre las personas. Como artistas, ¿piensan estar en México alguna vez? No ya dando cursos, sino presentando algún tipo de espectáculo. Estamos, ¿y en León? Bueno, estamos con los alumnos de artes escénicas. Como estábamos aquí, teníamos el deseo de trabajar con ellos. Y hemos elaborado, bueno, hasta ahora son tres, ya hemos hecho una performance. Y en esta semana vamos a hacer dos intervenciones. En las calles, y la idea era acabarlo, pero lo que hemos pensado esta vez que ellos continúan, y a nosotros encantados a volver y a trabajar como artistas. Nos avisan artistas para estar por ahí presentes. Todo eso paralelamente al proyecto programa Jóvenes Transformadores, desarrollamos una, o sea, pesquisa. También, ¿es como una especie de producto también del curso? ¿Estas intervenciones? No, fue una cosa porque es un deseo nuestro siempre colaborar donde vamos y siempre crear junto y a crear y que ellos después lo continúan. Como la protovolía es una... Nosotros somos un dúo, pero donde vamos nos acoplamos con artistas locales y queremos también, porque miramos mucho en todas las viajes, que los artistas, por el ego, no se acoplan, no se hablan, no colaboran. Y para nosotros la colaboración es muy importante. Por ser los profesionales, quizás. Sí. No, pues, ¿van a continuar en la EDUCEM con estos? Así es, ¿este de tipo hecho, de actividades? Sí, esta semana terminamos los entrenamientos, que es la segunda fase de Jóvenes Transformadores, pero el programa sigue su curso. Tenemos todavía apertura para recibir más jóvenes que gusten integrarse, personas de la comunidad de EDUCEM, como lo comentaba, tanto alumnos, profesores, administrativos, que aún gusten apoyar este proyecto transformador e innovador, pues con gusto lo recibimos. Nos pueden seguir en la página de Facebook. ¿No tienen que ser alumnos de la universidad? En primera instancia, sí está desarrollándose para la comunidad de EDUCEM específicamente. Ya posteriormente se ya está... Ya tiene muchos planteles, ¿no? Así es. Ya en León son alrededor de 12 planteles. Ya. 90 en México. Así es. Muy bien. Seguimos pues, creciendo. Mucho para donde es. Bueno, pues les quiero agradecer mucho que vengan a compartirnos esto. A Rosario Moreno, coordinadora de la licenciatura en Artes Escénicas y Producción Escénica, Producción Audiovisual. Producción Audiovisual. En el Instituto Universitario del Centro de México, el EDUCEM. Y por supuesto a Jessica y a Rafael, artistas brasileños de performance. Rafael Abdalá y Jessica Góes, miembros de este dúo o dueto, como diríamos en México, que se llama Protobulía. Y que tiene una página web. La vimos por ahí, ¿no? Ahí. Muchas gracias. Bueno, pues éxito en lo que queda de su estancia acá en León y ojalá regresen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Rosario, seguimos platicando contigo después cuando tengan otros eventos. Claro que sí. Nosotros tipo de encantados de venir por acá y pues muchas gracias por el espacio. Muy bien. Muchas gracias a los gracias. Tres. Continuamos a la política, tristemente, después de todo esto. Ahorita vamos a hablar.